Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Ikigai, Escuela de Crecimiento Personal. Como sabéis, todas las semanas, todos los domingos, a las 20 horas, hora de España, venimos cada semana trayendo nuevos temas, nuevas propuestas de todo aquello que pueda ayudarte a crecer interiormente, a mejorar tu vida, a poder buscar la solución a cualquier problema que estés viviendo. Este programa se centra en espiritualidad, en técnicas de autoayuda, en técnicas de inteligencia emocional y todas aquellas las herramientas que yo llevo trabajando tanto con mis pacientes como naturópata, coach y maestro de Reiki, más de 25 años, y también están basadas en muchos de los cursos o formaciones que yo he dado en estos casi 5 años que va a hacer en julio que estoy con Centro Lajas Internacional. Bueno, hoy vamos a hablar de la fe, cómo desarrollar la fe, cómo trabajar con la fe. Bueno, igual que cuando hablo de la espiritualidad, tengo que decir que igual que ser espiritual no significa ser religioso, pues tener fe no tiene que ver en principio con ninguna religión. Porque la fe no tiene una relación directa solo con lo espiritual, y ahora aclararé todo esto, sino además puede tener una relación con una parte más material o terrenal que uno piense. ¿Pero qué es la fe? Podríamos definir la fe en la creencia en algo o en alguien que no se ve o no se puede tocar. Por ejemplo, tener fe en Dios, o tener fe en un santo, o tener fe en algo que va a ocurrir. Pero, aunque esa fe la vamos a hablar y tratar, también quiero hablar de la fe o confianza en uno mismo. Sea que creas o no creas en algo, sea que estés practicando la espiritualidad o no, la fe es una parte importante en la vida de todas las personas. La fe, además, suele llevar pegada, como digo yo, pegada, otras cualidades necesarias, como puede ser la confianza en el futuro y la esperanza. Si no tienes esperanza, si solo vives cada día, pues, de una forma monótona, sin sentido, no vives, sino sobrevives, pues tu vida puede ser muy oscura, muy triste, puedes llegar a ser muy infeliz e incluso sufrir una depresión profunda. La fe y todo aquello que va pegado a la fe, como he dicho, como la esperanza, la visión de un futuro mejor, la visión o la creencia de la mejora de la vida que tenemos, si no tenemos ese tipo de fe, no podemos seguir adelante. Así que la primera fe que tenemos que trabajar es la fe en nosotros mismos, o dicho de otra manera, la autoconfianza. Si no tenemos un nivel de autoestima, de autoconfianza alto, pues no vamos a emprender muchas cosas porque pensamos que no van a salir bien, porque no tenemos esa fe, esa confianza en nosotros. La fe en uno mismo es algo que se desarrolla trabajándola a diario. De hecho, la fe en general no es algo que suela venir o ocurrir de golpe. No es algo milagroso. La fe es algo que se consigue con un trabajo diario, como ahora voy a ir explicando y voy a ir proponiendo. La fe en estos momentos del mundo que estamos viviendo, ha formado una parte importante, sobre todo la pandemia. Había gente que había perdido la fe o que ya no se acordaba de esa fe que igual tuvo algún día, sea en Dios o en lo que fuere, pero con la pandemia me he encontrado con muchas personas que han desarrollado o han empezado a trabajar otra vez en la fe, porque el ver como millones de personas han muerto,
pues ha hecho que muchas personas se planteen o replanteen cosas que antes vivían y por, como digo, la monotonía y demás pueden haber olvidado. Todo lo que ocurre en la vida tiene algo positivo y sin duda que la pandemia del COVID-19 ha hecho, como digo, que muchos desarrollen o despierten de nuevo esa fe en que sí se puede seguir adelante, en que esto es pasajero, en que esto viene a enseñarnos algo. La guerra de Ucrania y Rusia, que están viviendo ahora esos países, también está haciendo que muchas personas vuelvan a desarrollar la fe. Pero no deberían ocurrir sucesos desastrosos en nuestras vidas para tener fe. Es decir, la fe debe ser algo que trabajemos a diario, pase o no pasen desastres en nuestra vida. Me he encontrado con gente que solo trabajaba con la fe, por ejemplo, cuando le venía un cáncer. O cuando le venía una ruina económica. Tengo fe en que voy a salir adelante de esta situación o de esta enfermedad grave. O tengo fe de que mi hijo va a salir de esta enfermedad o de esta situación. En esas situaciones, claro que es importante la fe. Pero el fin de este programa, sobre todo, es el ayudarte o inspirarte a que desarrolles la fe a diario. No solo cuando tengas problemas graves. Es decir, tener fe de que todo lo que hay en tu vida lo puedes mejorar. Y por ello, el primer punto que debes subrayar es fe en ti mismo, confianza en ti mismo. Porque hay gente que no confía en sí mismo y pone fe en gurús, en maestros espirituales, en santos, en vírgenes. Que con esto no estoy ni juzgando ni persiguiendo a los que tengan ese tipo de fe. No, no. Digo que además de ese tipo de fe, que puede estar bien en algún momento, sobre todo la fe en uno mismo es la primera y la más importante que uno debe desarrollar y trabajar. Hay muchas cosas que nos ocurren en la vida que hacen que perdamos la fe. La fe en nosotros y la fe en Dios o la fe en algo que antes teníamos. Sin duda que cuando nos pasan muchos problemas continuos, puede hacer que la fe se tambalee e incluso se muera. Pero yo siempre explico a mis alumnos que en esas situaciones límite, en esas situaciones terribles, sean desastres económicos, sean divorcios, sean enfermedades graves o una guerra o sea lo que sea, es en esos momentos que tenemos que agarrarnos más que nunca a nuestra fe, a la fe en nosotros, a la fe en Dios o a la fe en algo que va a estar apoyándonos siempre en las situaciones malas. Es fácil perder la fe porque uno enciende la tele, bueno, yo no pongo la tele prácticamente más que para ver programas que ya tengo seleccionados en alguna plataforma de las que tenemos mi esposa y yo. Yo no veo la tele porque la tele te quita la fe. Los noticieros solo hablan de guerras, de desastres, de pandemias, de asesinatos, de violaciones, de corrupciones, de los políticos y esas cosas. Por tanto, una cosa que tienes que hacer es no hacer cosas o no ver cosas o no escuchar a personas que te hagan perder la fe. Por tanto, ver las noticias no es algo que fortalezca la fe. Deberíamos ver cosas que fortalezcan nuestra fe. Películas espirituales, películas con mensaje, incluso películas de humor que nos hagan sentir bien, porque cuando estamos bien, la fe también se fortalece. Hacer cosas que nos hagan sentirnos bien, reírnos, tener una cena con unos amigos, salir al monte, al campo, participar, no sé, en actividades de grupo o en ONGs, todo aquello que nos ayude a estar bien, va a ayudar a fortalecer nuestra fe. La fe se suele perder cuando uno está mal, cuando está desequilibrado, cuando no hay nada que le motive o le llene. Por ello, una parte importante para empezar a trabajar con tu fe sería trabajar o hacer todo aquello que te guste. Y sobre todo, tener cuidado con aquello que pueda hacer perder tu fe. Recuerda,
ver películas o noticias o escuchar a personas que nos hablan de desastres nos van a hacer perder la fe. Bien, ahora hemos entendido que la fe más importante, la primera, es la fe en nosotros mismos. Vamos a aprender técnicas, ejercicios o propuestas para fortalecer esa fe. Después hablaremos de esa fe más espiritual. Pero la fe en nosotros mismos empieza porque nos pongamos pequeñas metas. Hay personas que pierden la fe en sí mismos porque se ponen, por ejemplo, la meta de aprender a tocar el piano en un mes. Pues hombre, igual hay alguna persona prodigio que Dios le ha dado el don musical o la inteligencia musical y a lo mejor hay alguien que con mucha práctica en un mes aprenda. Pero lo normal es que para aprender piano o cualquier instrumento se requiera meses o años. Por lo tanto, tienes que ponerte metas pequeñas cuando vayas a hacer algo, sea aprender, pues, tocar un instrumento, aprender un idioma o cualquier cosa que requiera cierto esfuerzo, ¿vale? Es decir, la fe en ti mismo se cultiva poniéndote pequeñas metas. En una semana voy a hacer la escala de do mayor, re mayor y mi mayor en el piano, por ejemplo. Muy bien, lo he logrado. Vale, pues me felicito. La siguiente semana voy a trabajar con las escalas de sol mayor, mi mayor y no sé qué. Venga, me felicito, lo he logrado. Es decir, la fe en ti mismo tienes que trabajarla a diario. Ponte todos los días o si quieres todas las semanas pequeños retos de cosas que quieras conseguir. De hecho, la vida se compone de retos. No puedes esperar, como algunos pretenden, que las cosas te salgan solas. Las cosas no salen solas, porque como dice una de las leyes metafísicas, si hay una acción, hay una reacción. Pero no puede haber una reacción si no hay una acción. Entonces, si quieres que pasen cosas en tu vida, tienes que ponerte pequeñas metas. Entonces, para fortalecer la fe en ti mismo, que es la más importante, la más vital, tienes que ponerte todos los días o todas las semanas, dependiendo la meta que te pongas, pequeños retos, ¿vale? Cuando consigas esos pequeños retos, depende de qué reto, a lo mejor tiene que ser un reto semanal o mensual, depende lo que tú quieras conseguir. Pero haz una lista de esos retos y ve trabajando en ellos. No puedes vivir cada día sin ningún reto. ¿Qué reto tienes cada día? Levantarte, asearte, bañarte, afeitarte, desayuno, como, voy al trabajo, vuelvo del trabajo, miro un rato la tele. Esa vida es muy monótona, muy aburrida. Por tanto, para fortalecer la fe en ti mismo, cada día tienes que tener un reto. Conseguir algo, lo que sea, un idioma, un instrumento, aprender a tocar un instrumento, hablar un idioma. Manejar internet o un ordenador, qué sé yo, hay tantas cosas que se pueden aprender y el ponerse retos, pequeñas metas, pues es algo que motiva y hace que te sientas feliz y contento. Yo jamás, nunca en mi vida, pensé que iba a escribir 40 libros o más que tengo escritos, ni pensé que iba a estar 12 años en este canal con más de 185.000 personas que me siguen de todo el mundo. No. Pero me fui poniendo retos. Para escribir los 40 libros que tengo, primero escribí un libro, me gustó, luego escribí dos, luego tres, y así, ¿no? Es decir, me fui poniendo retos. Además, el cumplir esos retos son pequeñas píldoras de autoestima y felicidad que nos damos. Bien, así que primera cosa, ponte una lista de retos semanales, o depende del reto, quincenales o mensuales. Que cada vez que acabes un reto, al siguiente. Eso se llama motivación y va a hacer que veas cosas que tú pensabas que no podías hacer. Sobre todo para tener fe en ti mismo, quita palabras, expresiones lapidarias como yo no valgo para esto, con la edad que tengo yo no puedo cumplir esto, o frases así. Yo te puedo decir que he conocido personas con 70, 80 años que se han sacado carreras, que han hecho formaciones. Y se han especializado en pintura o en alfarería o en escultura o en muchas cosas. Es decir, ni la edad, ni tu situación económica, nada, nada es imposible
más que tu falta de fe en ti mismo. Y la falta de fe en ti mismo empieza con afirmaciones de yo no puedo, yo soy mayor, esto es imposible. Entonces, para generar esa fe en ti, para que veas que sí puedes y que no importa la edad ni ninguna situación que estés viviendo, repito, debes ponerte pequeños retos semanales para conseguir cosas, lo que sea. Coge una libreta y llénala de retos para cada semana. Ponte retos para 6 meses, venga. Y llenas tu libreta de retos para 6 meses. Y cuando vayas consiguiendo esos retos, 6 meses después, repasas y vas a decir, ¡wow! Lo que he podido conseguir en 6 meses. Yo tengo 58 años. Y con mis 58 años he logrado una multitud de cosas, pero no lo he hecho por arte de magia o por suerte, sino porque me puse esos retos y tuve fe en mí mismo. Es decir, yo no he hecho nada sorprendente que tú no puedas hacer. Solo hazlo, propóntelo, ¿vale? Así que ya tenemos primera cosa importante para fortalecer la fe en ti mismo. Debes trabajar con retos diarios. Bien. Hay otras herramientas para trabajar la otra fe, es decir, una que tienes fe en ti, es verdad que hay cosas que se escapan de tus manos. Hay cosas que es imposible que tú puedas solucionar, como la muerte o la enfermedad. Yo puedo decir que he estado a punto de morir, he perdido la cuenta, si han sido 100 veces o 200. Y como tuve fe en que no iba a morir, en que no estoy solo, aquí sigo, delante tuyo, tratando de ayudarte y dar luz. Ahora hablamos de una fe más espiritual. Primero hemos hablado de una fe más terrenal, la fe en uno mismo, que es la más importante, o autoestima, que estarían juntas. Pero ahora vamos a hablar de la fe más espiritual. Dentro de la espiritualidad, la fe es una parte muy importante. Decir que practicas la espiritualidad y no tener fe, algo falta ahí. Puedes tener fe en los guías, puedes tener fe en Dios, puedes tener fe en los ángeles o arcángeles. Una cosa que quiero que entiendas es que en la espiritualidad, una de las enseñanzas y en la metafísica, es que nada ocurre porque sí, todo tiene un porqué. Y por tanto, también, que no estás solo. No estamos solos, hay otro mundo que no vemos, o otras dimensiones, como lo quieres llamar, y en esas dimensiones hay multitud, millones de seres de luz que quieren ayudarnos en nuestra evolución espiritual. Por ello, aunque no ves esos seres o esas dimensiones, la fe va a hacer que creas en que no estás solo. Jesús, Yeshua, el maestro, habló mucho de la fe. Cuando le preguntaron a sus discípulos, maestro Yeshua, ¿nosotros podemos hacer esos portentos que tú haces de resucitar muertos, sanar a enfermos y todas esas cosas? Claro. Jesús les dijo, claro que pueden hacer estos portentos, pero había un pero. Pero solo si tienen la fe. Pero, ¿qué tipo de fe? Una fe muy grande, ¿no? Una fe aferma. No. Jesús dijo, si tienen la fe del tamaño de un granito, de una semilla de mostaza, podrán hacer estos portentos. Es decir, la fe en esa parte que estamos conectados, aunque igual todavía no seas consciente, dependiendo de tu despertar espiritual, la fe en el más allá, la fe en el poder que Dios nos ha dado, dado que nos hizo a su imagen y semejanza, el tener fe a ese poder, vamos a decir, más allá de lo racional, también es importante. Tener fe en ti mismo, importante. Pero hay cosas que el ser humano no puede arreglar. Y entonces ahí es cuando automáticamente saltaría la otra tipo de fe, que es la fe en que los guías de luz, los seres espirituales, yo soy el que soy, Dios, la fuente, como tú quieras llamarle, no nos va a abandonar ni dejar. Jesús, Yeshua, precisamente una de las enseñanzas que dio es que, como le dijo a sus discípulos, que si tienen fe de ese tamaño de granito de mostaza, podían hacer todo aquello que se propusiera.
Y esta es la fe que también quiero hoy transmitirte. Es decir, la fe está muy relacionada con la famosa ley de la atracción, que hizo famosa Rhonda Byrne con su libro El Secreto, pero que no la inventó Rhonda Byrne. La ley de la atracción o ley de causa y efecto, una ley metafísica, ha estado siempre ahí. De hecho, Hermes Trismegisto ya hablaba de ella cuando decía que lo que es abajo es arriba y lo que es adentro es afuera, refiriéndose a que a lo que pensamos y sentimos se materializa o ocurre en la realidad. Y esa fe, es decir, creer que ya ha ocurrido eso que estás visualizando y sintiendo, va a hacer que ocurran esas cosas. Por tanto, la fe también va relacionada con la ley de atracción. Si quieres que ocurran cosas en tu vida, si quieres que tu realidad cambie, visualiza la vida que realmente quieres, visualízala como si fuera una película cada día, todos los días, y a la vez que lo visualizas, siente la fe de que eso ya ha ocurrido. Si tienes la fe con la ley de atracción cada día de que eso ya ha ocurrido, te prometo, te aseguro que ocurrirá. Así que en la ley de la atracción, la fe, es decir, la creencia de que algo que queremos que ocurra, lo sentimos como ya ha ocurrido, es muy importante. Entonces, si estás trabajando con la ley de atracción, como muchos me dicen, y me dicen, Maestro Lajas, yo visualizo, 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 pero nada ocurre en mi vida, todo sigue igual. Y yo les pregunto, ¿pero sientes que eso que visualizas ya ha ocurrido? Eso me cuesta. Pues entonces, te falta fe. ¿Y cómo se trabaja la fe? Bueno, hay algunas ideas que te puedo dar. Por ejemplo, la meditación, meditar cada día para calmar eso que nos quita la fe, el ruido, yo le llamo ruido, pues el miedo a no poder pagar las deudas, las enfermedades, las insatisfacciones que vivimos cada día en nuestro día a día, hace que la fe baje. La meditación es una buena herramienta para calmar ese ruido, para tranquilizar nuestro yo interno, y si nuestro yo interno está en paz, podremos trabajar más fácilmente con la fe. La oración científica también puede ayudarnos con la fe. Cuando decimos científica nos referimos a una oración no religiosa. Es decir, aquí en este canal siempre respeto a todo aquel que tenga una religión, crea en Cristo, en Buda, en Mahoma, claro que sí. Pero para los que no creen en ningún tipo de Dios, pues la oración científica es aquella que funciona desde la fe del interior de uno mismo. La oración científica se basa sobre todo en empezar con el yo soy. El yo soy es la invocación a Dios, pero si no crees en Dios, pues llámalo universo, mente cósmica o como tú quieras llamarlo. La oración científica para activar la fe sería yo soy la fe y la esperanza. Yo lo soy. Gracias, Padre, porque esto está hecho. Una de las impulsoras de la oración científica fue Connie Méndez, que pues dejó a todos con la boca abierta al enseñar algo tan sencillo como metafísica de andar por casa. Y esa metafísica de andar por casa es la que yo también siempre trato de transmitir en mis libros y en mis cursos y en el programa Ikigai semanal. Así que la oración científica, a trabajarla cada día también te va a ayudar a trabajar tu fe. ¿Qué es lo que necesitas? Dinero. Pues empieza con una oración científica todos los días diciendo algo así como yo soy la abundancia infinita. Ya no hay deudas en mi vida. Hay más dinero del que puedo gastar. Hecho está. Amén. Pero, ojo, para que la oración científica funcione, tienes que estar un ratito con los ojos cerrados y tener la fe. Volvemos otra vez a la fe, de que eso que acabas de pedir ya ha ocurrido. Si dudas, ¿sabes qué te pasará? Pues te pasará lo mismo que le pasó a Jesús, perdón, a Pedro, cuando vio a Jesús andando por las aguas y Pedro le dijo, Maestro, ¿puedo yo también andar por las aguas como tú? Y Yeshua, Jesús, el maestro le dijo, claro que sí, ven y anda por las aguas. Y Pedro salió de la barca y anduvo por las aguas, pero de repente se hundió. Y rápidamente le rescató Jesús, le cogió de las manos. Le dijo, ay, Pedro, porque no tuviste fe, tuviste miedo a esta grandiosidad, te hundiste.
Así que la colaboración científica es importante que cuando pidas algo tengas la fe de que ya ha ocurrido. Porque si piensas, ay, eso que he pedido en oración es demasiado grande, es imposible que se cumpla, te hundirás. Es decir, lo importante de la oración científica es que pidas lo que pidas, siempre que sea para el mejor y mayor beneficio de todos, tengas la seguridad, la fe, de que eso ya ha ocurrido, de que eso ya está resuelto y que en el tiempo y forma apropiados se materializarán y ocurrirá eso en tu vida. La lectura de textos sagrados o de libros espirituales también ayuda a fortalecer la fe. Es decir, leer el periódico o otro tipo de literatura que nos haga sentir mal o que nos recuerde lo mal que está el mundo, pues no es lo propio. Entonces, por ejemplo, por decirte algo, Un curso de milagros es un libro muy bueno para leer, o libros de Luis Hay, o libros de Chopra, o libros de Rodayer, o tanta literatura espiritual que hay, no solo mis libros. Yo nunca impulso a que lean mis libros, sino que hay muchos maestros antes que yo que sin duda te pueden ayudar. Entonces, la lectura diaria de algún libro que te estimule y te ayude a mejorar, también es bueno para cultivar tu fe. Escribir un libro de gratitud, que también se le llama Gratitude Journaling, una especie de diario donde des gracias por lo que has obtenido, por ejemplo, el día que lo escribes o el día anterior. Escribir un diario de gratitud fortalece la fe, sube la fe, porque le recuerda al subconsciente o a la mente juzgadora, que es el ego, que nos ocurren más milagros de lo que a veces nos damos cuenta. Entonces, este libro de gratitud es solo para escribir todo lo bueno que te ocurre, porque estoy convencido que te ocurren cosas buenas. Desde el vecino que te saluda, o el amigo que te llama para felicitar tu cumpleaños, o tantas cosas que te ocurran. Las cosas más simples, debes darle la fuerza, la grandiosidad que se merecen, porque en la sonrisa de un niño, o en un pajarito que se posa en tu ventana y te pía, o cosas así, debes darle esa grandiosidad para fortalecer tu fe. Así que escribir un libro de gratitud va a ayudar a fortalecer tu fe. Te va a recordar los milagros que ocurren todos los días que a veces, si no te pones las gafas adecuadas, no puedes verlos. Hacer actos de caridad o ayudar a otros también fortalece la fe. Cuando nos volvemos muy egoístas, cuando solo pensamos en nosotros, yo y otra vez yo, pues la fe también puede debilitarse. Ayudar a otros no tiene por qué ser solo darle dinero al pobre o al mendigo que está ahí en la calle, que también, yo no digo que eso esté mal, pero cuando digo dar a otros es dar en todo aquello que puedas y en la oportunidad que tengas. Yo doy, trato de daros, quitando de mi tiempo, pues grabando vídeos, subiendo vídeos cortos, shorts, escribiendo libros, a veces regalando ebooks siempre que puedo. El dar lo que tienes, sea tu conocimiento, o por ejemplo colaborar con una ONG para ayudar a tu comunidad o a mejorar en tu comunidad. Todo lo que puedas dar a los demás va a ayudar a fortalecer tu fe, porque el estar bien contigo mismo, el sentir que has hecho todo lo que podías por los demás, pues también es una aliciente para fortalecer la fe. Para terminar, para fortalecer la fe, es muy importante también la comunicación con la naturaleza. Dios, o como tú le quieras llamar, el nombre que más te guste, fuente divina, mente cósmica, divinidad, está sobre todo en la naturaleza. Puedes orar y comunicarte con la divinidad en tu casa, aquí en un sillón, sí, pero no tiene ni comparación cuando meditas y te conectas con lo divino en el mar, escuchando el rugido de las olas, sintiendo la fuerza
del aire, el olor a mar, ¿no? O ir a una alta montaña a poder comunicarte con el ruido de los pájaros y de los animales, escuchar el sonido del movimiento de los árboles con el viento, oler a montaña. También tener un contacto regular, todo el que se pueda, con la naturaleza y meditar allí, sentirte conectado con la naturaleza, también es muy bueno y muy positivo para ayudarte a fortalecer tu fe. Y espero que este programa de hoy, mis palabras, si no todas, alguna de ellas o alguna de mis propuestas, puedan haberte estimulado tu fe. Nunca pierdas la fe y recuerda que eres más poderoso de lo que tú te crees o de lo que te dicen. No escuches sobre todo a los que te dicen: tú eres un fracasado, tú no vales para nada, ya lo has intentado y mira, eres un desastre. No escuches esas voces. Escucha siempre tu voz interior, la que te dice: yo soy un ser divino, yo estoy conectado con la fuente, yo soy el poder, yo lo soy, yo soy el poder infinito y yo puedo lograr lo que quiera. Las afirmaciones diarias, sobre todo para activar tu yo interior, también fortalecen la fe. Gracias por estar aquí, gracias por vuestros likes, gracias por vuestros comentarios. Gracias por enviarme vuestra luz y cariño a diario, que lo siento, aunque penséis que no. Gracias de verdad por ser y estar en mis vidas. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo programa de Ikigai, Escuela de Crecimiento Interior. Gracias, gracias, gracias. Pipa.